Hola a toda mi linda gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un rico chicharrón de chancho. Y para ello ya nos vamos a la cocina porque en ahí está la carne, vamos. Thanks for saving these seeds. I'll take a crown coke. Por aquí tenemos la carne y tenemos por aquí la sal. Esta sal vamos a echar en aquí en un media jarra de agua para que pueda estar bien saladita esta agua y para poder echarlo con la carne. Y así el agua, la sal entra hasta los huesos de la carne y se hacen más ricas. Hay que moverlo muy bien. Ya aquí tenemos todo listo, nuestra agua, la carne. Ahora necesitamos una cuchara de palo para poder moverlo la carne cuando ya se está cocinando y también para poder echarlo. Ahora vamos a echar la carne a la olla. Primero, para echar se necesita puro los cascarones primero, porque si no los cascarones parecen cocinar. Lo echamos presa. Y encima de esto ya lo vamos a echar el agüita de sal. Miren, puro cascarones primero. La carne, ella la cantidad de persona que eres. Ya casi todos los cascarones ya lo vamos a echar. Los cascarones en el chicharrón son bien ricos para comer. Aquí hay otro. Ya casi esos son todos los cascarones. Aquí hay otro. Primero, para que no se queme nuestra carne, vamos a echarle un poquito de sal. El agüita de sal, miren, aquí tenemos. Lo vamos a echar un poco. Esto lo vamos a echar para que va hirviendo, para que no se queme. Lo sobramos un poco y continuamos echando. Ya estamos dando la vuelta a nuestro chicharrón. Ya casi son media hora. Esto para que cocines una hora y media. Por lo tanto, ya casi son media hora. Falta poco ya para que pueda cocinar, Por eso lo vamos a dar la vuelta. El agua ya se va secando. Vamos a dar la vuelta porque si no se va a quemar nuestro chicharrón. Cuando lo volteen, volteen con cuidado porque te puede saltar su agüita. La agüita del chicharrón tiene que estar bien seco para que ya lo podamos tostar, ya para que pueda estar listo. Aún no seca su agua, falta unos media hora para que pueda secar. Después.
ya nos hemos servido. Bueno, por aquí está nuestro choclito, nuestro chicharrón. Este tiempo vale compartir, amigos. Está rico. Está caliente. Así que, amigos, si les gustó el video, no se olviden de darle like, compartir y comentar. Chao, hasta el próximo video.